Las luces de este estadio le dan calidez a la jornada para el partido que se viene. Sean todos bienvenidos y muy buenas noches. Es un placer poder estar con todos ustedes en vivo en EA Sports con el mejor fútbol del planeta. Desde esta cabina, junto a Marito Kempe, le recibimos para el partido de hoy. Esto será genial, Mario. Bueno, la verdad que lo que hemos visto de estos dos equipos nos hace pensar que la propuesta de los dos va a ser muy interesante. Así que veremos a ver quién gana. Número 23, Idris Ay. Número 32, este es el equipo local. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Felipe Anderson. Con el número 17, Ciro Immobile. Con el número 9, Pedro. Este es el equipo visitante. ¿Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento? Un modelo que inicialmente se para, como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. Este partido da para todo. Para todo es poco, Mario. ¿Querés que vayamos a buscar el café? Decime que sí, por favor. Ya voy. Ahí está el pitazo inicial, arranca el partido y nos ponemos las pilas. Ahí llegó justo a tiempo. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. Qué espantosa esa barrida, a este le van a sacar tarjeta seguro. Apenas se arranca el partido, ya le están dejando un enorme peso encima. Tiene que aguantar el resto con esta tarjeta amarilla. Asume un riesgo tirándose al piso, Mario, y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. Inmóviles que le puede pegar. ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido, ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Y la verdad que acá vemos repetido, Fernando, que a lo mejor el primer palo no estuvo bien cubierto como nosotros pensábamos. Pero hay que darle mérito al que partía también, ¿no? Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Con el número 17, Ciro Immobile. Traoré. Gaetán Laborde. Qué bien parado que estaba para cortar. Inmóviles. La tiene Luis Alberto. Absurda pérdida de pelota. Ahí está, ahí lo tiene. ¡Qué manera de atacar el balón! Otra vez están en posesión de la pelota y el público quiere más goles. El Sirhusay. Fácilmente se limpia del contrario.
Este es Usai. Pedro. Luis Alberto. ¡Gol! ¡Inmóvil! Esto no sorprende a nadie. Sabemos de qué está hecho este player. Señores, vamos a ver la repetición de una serie de pases que la armaron con toda la paciencia. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Y con esto la pizarra 2-0. Con el número 17, Gio Immobile. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Ha sido irresponsable en esa barrida. Le ha dado con todo al contrario. Fernando, tengo que verlo de vuelta muy tranquilo porque el centro es perfecto, ¿eh? En pelota de movimiento es complicado, pero aterriza justo donde estaba esperándolo su compañero. Una volea espectacular y a festejar. El partido por ahora 2-1. Milinkovic-Savic. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre y termina perdiendo la bocha. Una verdadera pena. Ahí se prepara el contraataque. Hay opciones. Deja atrás a la defensa, se viene una buena oportunidad. ¡Viene con ganas! ¡Aplausos para el keeper! ¡Tremendo lo que ha hecho el arquero! La pelota desde el córner a la olla. El cabezazo y el ruido apenas. Uy, qué cerquita pasó. Eso sí que tenía olor a gol, ¿eh? Se asoman en la reclara. Y la defensa neutraliza. Luis Alberto. Pedro. Puede meter el centro, atentos. Este es Usai. Gio Immobile. Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. El córner que llega al área. Hace bien el arquero en tapar ese tiro de esquina.
Traoré. Supera bien la marca. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. El Sir Husay. Luis Alberto. Pedro. Esta puede ser buena. Este es Husay. Antes lo conocíamos como Pedrito. Decide reventar la pelota. Gaetán Laborde. Y está para el empate. Lo mandó el travesaño, es de no creer. Le pegó muy fuerte y se le fue, pero muy lejos. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Va a venir el tiro de esquina. Echemos un nuevo vistazo al gol anterior. ¿Cómo mandan los cánones? A la derecha y a media altura del arquero, donde más les duele. La verdad, sorprendió a todos, ¿eh? Ahora, perfecto dentro del área la definición. Tiro de esquina al centro del área. Rechaza el balón. Señoras y señores, termina el ataque. Ojo que quizás lo vaya a amonestar. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Milinkovic. Disparo peligroso. Gran tapada del arquero. ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento? Este arquero es un monstruo. Fue un disparo largo, pero fue mejor la atajada. Ahí lo vemos de nuevo, este disparo larguísimo y la enorme atajada. Vaya zapatazo que le ha metido, Mario. Ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada. Y lo vemos de nuevo. Córner que juega en corto. Avanza sin parar. Y ahora la pelota que cambia de dueño. Ahí están buscando el contraataque. Los toman mal parados, en este los van a castigar. Va por afuera, si llega le quedará buena para meter el centro. Gaetán Laborde. Milinkovic-Savic. Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. Cuando aprendiste a jugar, ¿qué hacías? Le daba la pelota al vecino. Bueno, acá está este equipo dándole la pelota al compañero. Sí, entre otros, cientos de toques. Maravilloso. Y al final de todo, la pelota termina escapándose al córner. El córner lo juegan en corto. Pedro. Bien bloqueado eso. Otra vez tapando. Ha recuperado muy bien, valiente. Milinkovic-Savic.
Otra pelota para Milinkovic-Savic. Mira el centro que mete al área. Y es así como termina el peligro. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Alcanzar esa pelota, esta jugada puede terminar en gol. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Ahí va de cabeza y la pelota arriba. Ahora te digo, hizo todo bien, pero la pelota no quiso entrar. Bueno, la próxima, si hay. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Acá cantamos gol. Espectacular atajada. Va la pelota desde el córner a la olla. Oportuna intervención levantando el balón. ¡Remate! Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Los están ovacionando desde la grada por esa recuperación. Felipe Anderson. Maravilloso lo que ha hecho este guardameta. Ahí se prepara el contraataque, hay opciones. Están esperando que se abra el espacio. ¡La volea! Oportuno cruce. ¡Gol! Llegó el final, lo que tanto buscaron. Ahí está la igualdad. Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. Pobrecito. Ahora te digo, ¿cómo se perfila este jugador para darle de volea y marcar el gol? Es impresionante. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Danilo Cataldi. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Sigue con la pelota. Acá con el trabajo. Sube una nueva atrapada más en las estadísticas. Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le ponga un moño, ¿no? Como se dice normalmente, acá el que se equivoca va a pagar los platos rotos. Estamos viendo un partido muy lindo. Va a tirar el cinto, lleva peligro. Luis Alberto. Y hasta acá llegó, gran corte defensivo. La pelota le llega como un peluche. Cuando le tiraron un oso, pero con garras.
como hilvanando un hilo metió ese pase. Parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco. Le pegó con alma y vida, pero estaba muy cerquita del arco. Pero bueno, de cualquier manera, esa pelota no entró. Hay una buena oportunidad por ahí para avanzar. Ahí llega el centro. Horrible el pase, hay que estar más atento. Inmóvil. Felipe Anderson con ella. Se pasan la pelota para buscar un vacío. ¿La podrá meter por ahí? Milinkovic. Felipe Anderson en ataque. Pedro para definir. Ha llegado a tapar muy bien. Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal. Podrían recuperarse con este penal. ¡Gol! Convirtiendo el penal en festejo. Y vemos en la repetición que levanta la cabeza, mira dónde va el arquero y la pelota al otro lado. A 2 en la pizarra, vaya festival de gol. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Muy bueno el 5 atrás. ¡Golazo! ¿Y ahí saben qué? ¡Hay partido nuevo! En esta repetición vemos cómo comienza la jugada. ¡Qué bien es ese pase atrás para que llegue esa pelota a su destino! La verdad que hay que tener sangre fría, ¿eh? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Danilo Cataldi. Toca y toca buscando que el rival se abra. Milinkovic. Luis Alberto. Bien bloqueado eso. La pelota que pega en la mano, ahí falta. Sin sobresaltos, le queda el balón de nuevo. Milinkovic-Savic. Felipe Anderson con ella.
¡Qué bien parado que estaba para cortar! Pedro. La tiene Luis Alberto. ¡Ojo que avanza Felipe Anderson! Ahí parte la pelota al área. También pintaba y terminó en la nada. Ahí se prepara el contraataque, hay opciones. Se viene la contra. Pone fin al peligro. Esta pelota es de ellos. Luis Alberto. Pedro la tiene. Ahí va. Felipe Anderson en ataque. ¡Mira la pelea! ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Deciden jugar así el tiro de esquina. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Danilo Cataldi. Este club encontró los jugadores ahí afuera ahora antes del partido porque parece que... ¡Ahí lo tienen! Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partido, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Tiro de esquina al centro del área. Ahí está, el arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Oportunidades no le faltan para adelantarse del marcador y el público se hace sentir. Se viene el tiro de esquina al área. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Uy, qué mal pase dio. Mírale la cara al técnico. 5 minutos le han dado al partido. Francesco Acerbi. Immobile. Danilo Cataldi. Bien, ahí con personalidad para proteger la pelota. Ha interceptado bien este jugador. Esta puede ser buena para la contra. Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque. Perdieron la pelota y se terminó la contra. Y se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Tapa es, atentos. Y ahí está, se queda con la pelota el arquero, pero vaya tajadón que hizo antes, Marito. Bueno, se lo podría comparar con un tigre o con un león. Reflejos felinos tuvo. Cada vez que este equipo recupera la pelota, hace de cuenta que es un gol. El público se vuelve loco. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. Milinkovic. ¡Immobile! ¡Relampagueante actuación del arquero! La verdad es que la reacción de este arquero ha sido fenomenal, ¿eh? Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Un cabezazo flojo y una tajada fácil. Hace bien para guardar esa pelota.
Milinkovic-Savic. Pita la falta el árbitro, ¿y ahora qué hace? Iba la pelota en vuelo. El árbitro que pita la falta. Y el árbitro que lo llame le dice que se calme, que una más no le tolera. Tranquilo, dijo, porque la próxima te amonesto. El señor referí que nos dice que hemos terminado la primera parte. Masconazo, dirían en mi pueblo. 3-3. Fue excelente el desempeño de Ciro Immobile en el primer tiempo. Está claro que hoy ha entrado con todas las pilas puestas. Desde el Estadio Olympic, arrancamos la segunda parte con la afición regresando a la emoción. Cubre bien esa pelota. Se puede venir la contra, ojo. Qué bien cómo llega a meter esa pelota. Una de las grandes atajadas del partido. Tiro de esquina al centro del área. Lejos se va la pelota. Con alta probabilidad de pegar un buen susto. Avanza este equipo. Se acerca el primer poste. Si lo clava, lo gana. Se mira. ¡Oh, qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Ahí tenemos otra vez la jugada previa a lo que derivó el centro con él. Y la agarró tal y como venía. Una volea espectacular para que la pelota se lo mete y la pelota pasa. ¿Se imaginaban un partido con tanto gol? Inmóvil. ¡Qué buena bocha metiste! Ciro Inmóvil. Tal vez puede ser bueno esto. ¡Le va a pegar! ¡Gol! ¡Cayó otro más! ¡Sí, ha empatado el partido! La defensa no sabía dónde estaba parada. El ataque duró una barbaridad, pero ellos en ningún momento hicieron presión. ¿Para qué? Para recuperar la pelota. Así le fue, le convirtieron en el gol. Es increíble este marcador y las defensas se tomaron vacaciones. 4-4. Muy inteligente cambio de frente.
y la chimbomba va a ser suya. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. Felipe Anderson en ataque. Intensa lucha por la pelota. Y con lo último evitado que se vaya. Va a alcanzar esa pelota y esta jugada puede terminar en gol. Se animará. ¡Gol! ¿Llega la ventaja? ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. Ahí va de vuelta ese pase de Mauro sobre la defensa. La verdad que hay que tener sangre fría, ¿eh? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Sí, emocionante y todo lo que digan, pero las defensas son un desastre. 5-4 van. Pedro. Pelota de Luis Alberto. Se viene acercando. Inmóvil. Luis Alberto. Esa fue buena. Ha cortado una jugada peligrosa. Ah, bueno, hasta con la mano están regalando el balón hoy. A ver si lo empatan desde el córner. Yo sé que lo querían ver de nuevo y por eso acá lo ponemos otra vez. Va la pelota desde el córner a la olla. Y hasta acá llega la acción. Y si se lanzan a contraataque. Ay, Orsay, pero apenas se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Hace bien para guardar esa pelota. Inmóvil. Pedro. Puede meter el centro, atentos. Antes lo conocíamos como Pedrito. Luis Alberto. Centro al área. ¡Gol! ¡Inmóvil! Bueno, y repetimos otra vez el centro que es perfecto. La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar a esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron. Este resultado debe ser una pesadilla para cualquier técnico. 5-5 se han puesto. Traoré. Se ha quedado muy bien con la pelota. Sigue ganando terreno con la pelota. Esta pelota se va a jugar desde el córner y por... Ahí se puede venir el gol que los ponga adelante. Ya está preparado el cambio.
tsunami de oportunidades en el área. Pegó en el travesaño. Y bueno, con esto se acaba. Y por culpa del arco, esto sigue siendo un empate. Imagino que los jugadores tendrán las ganas de meter el arco este en la chimenea. Inmóviles. Si estaba adelantado era por muy poco, señor árbitro. El asistente decide levantar la bandera. Una jugada muy cerrada, pero intrascendente. No sé por qué la protesta. De cualquier manera, si no hubiese levantado la bandera, yo creo que las posibilidades de acercarse al arquero eran totalmente inequívocas. Y ahora es pelota de ellos. Felipe Anderson. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Guarda que la puede mandar al medio. El arquero que lo evita. Le queda todavía media hora al compromiso. Tiene espacio libre al centro. Va tras el centro y bueno, una tarde inspirada de fútbol, golazos para todos los gustos, hat-trick, balón para el museo de casa. En esta repetición vemos cómo comienza la jugada. Qué bien es ese pase atrás para que llegue esa pelota a su destino. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa. Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. Piedad ya, por favor, paren. 6-5 está el marcador. Con la pelota esperando compañía. Se viene la presión del rival, ojo. Por favor, señores, que se la presten al Stan René. Ahora, las oportunidades para marcar no se hicieron esperar, ¿eh? Tuvieron poquito la pelota, pero muchísima efectividad. Desde la banda puedes entrar. Este equipo que quiere atraer para buscar al más lejano. Traoré. Que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota, la ha robado. Danilo Cataldi. Pelota de Luis Alberto. Pedro. Puede ser bueno, se la juega por el medio. Inmóviles que le puede pegar. Y ahora que quiere meterse por la banda. Muy bueno el centro atrás. Esa pelota al travesaño. Llegó a poner fin al juego. ¿Qué querés que te diga, Fernando? Esa pelota tenía olorcito a gol y sin embargo el arco lo impide. Luis Alberto. Ojo con esto. Pedro. Vaya providencial recuperación de pelota. Hay espacio suficiente para avanzar. Ojo que necesitan más jugadores atrás. Calentamos la garganta, empezamos a gritarlo. Se viene y está. Ahí está el jatre. Es un pedazo de jugador. Fuerte que está cuando se enfrenta a los arqueros, ¿eh? Es matador. Bueno, señores, vamos a repasar este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar esta defensa. Lo consiguieron
y convirtiendo. Ha caído una catarata de goles en este partido. Luis Alberto. Pedro. ¡Ay, mano! Es lo que ha dicho el árbitro. Esto no es un partido de básquet, esto es un partido de fútbol. Traoré. Martín. Ha interceptado bien este jugador. Felipe Anderson. ¡Felipe Anderson! Bueno, no podrán decir que no es por falta de intentos. La verdad que era una buena oportunidad para revertir el resultado, que es ya demasiado negativo. Traoré. Tiene espacio por ahí en ese costado. Hay oportunidad de cruzarle y hacer daño. ¡Pégale, pégale! ¡Pega la pelota en el defensa! Buena intervención del arquero. Pedro. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Luis Alberto. Un cambio al medio sería bueno. Va el centro, el palo cercano. Pero el arquero logra neutralizar todo esto. ¡Felipe Anderson! Esa pelota se va por el costado y lateral. El técnico no quiere riesgo. Riesgo, se va a ir de la cancha el jugador amonestado. Saque de banda, lo harán largo, se arma un barullo en el área. Para reducir distancias, relampagueante actuación del arquero. La verdad que la reacción de este arquero ha sido fenomenal, ¿eh? Y la hinchada apoya de manera incondicional para ver si su equipo logra, por lo menos, achicar las diferencias. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Antes lo conocíamos como Pedrito. Toque y devuelve la pelota. La tiene pegadita a la raya. Viene ahí el arquero, pero sigue. Pueden creerlo, otro tiro de esquina más. Tremendo bloqueo. Otro tiro de esquina más.
deciden jugar en corto el córner. Contundente intercepción. Pedro. Rechaza el arquero y sigue el juego. Se han parado muy bien para cortar ese balón. Ahí se viene y si se anima lo clava. Puede llegar el descuento. Pegó en el poste y lo pueden festejar. Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba, que era el gol. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Tapa bien el balón. Luis Alberto. Y con lo último evitado que se vaya. Buena forma de cuidar el balón. Gran anticipo. Ciro Immobile. Un maravilloso bloqueo. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. Supera la marca, queda frente al arco. ¿Se animará a pegarle? ¿De dónde salió este arquero para tapar eso? Milinkovic-Savic. Lleva el equipo perdiendo la pelota. Fue mala el piso, si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Después de esa entrada, ve la tarjeta amarilla. Se aprovecha en este tiro de esquina, se viene la tranquilidad de su lado. Fue un disparo largo, pero fue mejor la atajada. Ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada. Ahí lo vemos de nuevo. Vaya disparo, pero por favor, esa atajada. Ahí lo vemos de nuevo, este disparo larguísimo y la enorme atajada. El córner que llega al área. Ha conseguido despejar la pelota. Pinta bien si la juegan por el centro. Ha cortado una jugada peligrosa. ¿Será que se viene el gol ahora? Demasiada galleta, papá. Se olvidó de la precisión. Oh, la verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota, le pegó con alma y vida y esta se desvió a medida que iba llegando el arco.
Después de esto me imagino que lo van a echar. Y claro, merecía la tarjeta roja. Es una lástima, deja a su equipo en desventaja. Que nadie reclame, ¿eh? Ha asumido mucho riesgo en esa entrada. Vaya si sorprende esta decisión. Me están ganando y además suma un defensor al partido. La verdad que no lo entiendo. Y eso que necesitaban goles y sin embargo se contradicen todo. O quiere evitar los goles. Si lo que quiere es salir de este estadio perdiendo pero sin goleada. Qué cosa más rara, ¿no? Es ensordecedor el griterío que baja desde la tribuna para que su equipo pueda conseguir el empate. La tiene pegadita a la raya. Este es Usai. Se mueve la pelota con Chiro Inmóvil. Ha tapado muy bien esa pelota. No sé si tendrán otra para empatar. Tienen que aprovechar este tiro de esquina. Un cambio que seguramente está diseñado para aguantar el resultado. Tiro de esquina al centro del área. Y hasta acá llegamos con esta acción. ¡Gran pase, puede ser! ¡Mira la pelota al área! Llegó la bocha al área y la rechazan. Llega y saca la pelota de cabeza. Lateral. Avanza firme con el balón. Inmóvil. Bien tapado ese centro. Quizás desde el córner puede pasar algo. Veamos si en realidad pasó cerca de la pelota. Yo creo, Fernando, que no le tenía que haber pegado tan fuerte. Estaba muy cerquita del arco y se le fue desviado. Va la pelota desde el córner a la olla. Se termina el peligro con esto. Milinkovic-Savic. ¡Milinkovic! Gran respuesta del arquero y la bocha lejos. Vaya oportunidad que se ha perdido, ¿eh? Y encima con el poquito tiempo que queda. Sin entrar en locuras, debe darse prisa. De momento lo están haciendo bien, buscan el empate. Tapa bien el centro. Estaba ahí el empate, Mario, pero este arquero lo evita. Es un pedazo de arquero inconmensurable el día de hoy. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Gente, en el fútbol hay que defender también. Si no bajan, van a fusilar al arquero acá nomás. Ese era el gol que les daba la tranquilidad, Mario Alberto. Y sí, y Máximo viendo el reloj y que falten tan pocos minutos. Giovanni Cabral. Danilo Cataldi. Chiro Immobile la pelota. Van abajo por uno en el marcador. Construyen bien la jugada. Puede pasar algo. El centro magnífico. Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas. Balón que queda en la mitad de la cancha, atento que se viene el contraataque. Ojo con esta contra, necesitan defensores. En una maravillosa transición de juego, aprovecharon los espacios. Terminaron muy bien la jugada. Lograron desacomodar al contrario y lo sorprendieron. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado
esperado. Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía. Le dio con mucha fuerza y a festejar. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Mira cómo pone el cuerpo para defender el balón. Inmóvil. El Sid Husay. Estaban pidiendo por apoyos, ahí los tienen. Oportuno en la recuperación de la pelota. ¡Qué linda bocha! Tiene que intentar cruzarla. Esa fue buena. Inmóvil. Ojo con este pase y ahora se acercarán al rival. ¡Gol! Pasa el tiempo, pero ahora la diferencia es menor, Marito. No sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña. Este gol levanta un poquito el espíritu del equipo. Un milagro solamente haría de que este equipo llegara a conseguir el empate. Ha caído una catarata de goles en este partido. Y ese es otro pase bueno. ¿Cuánto llevan ya estos muchachos? La verdad que el día de hoy han estado inspirados. Traoré. Filtrando bien el balón por ahí. Clarísima oportunidad. Ahora traduce la superioridad que tiene en el campo a un gol para la pizarra. Sí, realmente un lindo gol. Están jugando muy bien, a pesar de esos hombres de más, pero es un equipo muy competitivo. Y Fernando, estas jugadas normalmente tienen que terminar en gol, ¿eh? La jugada preciosa y la definición exquisita. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Inmóvil aguantando con calma por ahora. ¡Qué balón! Esta no la falla. ¡Gol! Queda poco tiempo, pero están achicando la distancia. El tiempo no es demasiado, pero el gol del empate puede llegar. Yo no sé si es bueno o es malo el momento de que llegue este gol, pero no hay tiempo, señores. No hay tiempo para más. El reloj ya a punto de decir que esto se termina. Una lástima, pero el fútbol es así. Terminó con el ánimo de este equipo. Señores, me parece que estamos todos de acuerdo. A
tanto nosotros como la hinchada, coincide que esa tarjeta roja fulminó al equipo. Pedro.